¿Es necesario protegerlos de la luz? Sí, cúbrelos. Por cierto, Tamar. Soy Garrick. Un gusto. Lo siento, pero debemos protegerlos. Son de Kolmogorov. Se dedicó a experimentar con colores que él mismo creaba. Es un trío. Un otoño helado. Sí, un otoño helado. Los pigmentos de la pintura son muy frágiles y la luz solar los destruye. Sobre todo si consideramos que estuvo almacenado por años en una bodega en Dios sabe qué lugar. ¿Qué quiere desayunar? ¿Fruta picada? ¿Una ensalada? ¿Yogur francés? Tal vez prefiera un omelette con tocino o huevos revueltos. Sírveme avena con agua. Ajá. Y café. ¿Te puedo molestar con una taza de café? ¿Azúcar? No, sin azúcar, con leche. ¿Con leche? Gracias. ¿Así? Gracias. Aunque te agradezco mucho la atención, prefiero que no te pares detrás de mí. Oh. Tú también puedes sentarte a tomar café. Ah, gracias. Muy bien. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Me imagino que una obra de Kolmogorov debe ser muy valiosa. Se me hace muy curioso que preguntes. Aún así te responderé. No. No lo es. Kolmogorov no es tan conocido ni en Europa ni en Rusia y tampoco hay tantos conocedores. Yo soy uno de ellos. Sí. Tal vez algún día se pone de moda y entonces, solo entonces, pueda volverse algo mucho más valioso. En pocas palabras, ¿solo los conocedores como sus amigos lo conocen? No tengo muchos amigos. Mis únicos amigos son el trabajo y Ala, mi esposa. ¿Hace cuánto se casó con Ala Mikhailovna? Hace poco. Gracias. Estás, no te oigo muy bien. Se corta la señal. Ya voy para allá. Oye, ¿por qué te escuchas tan preocupado? Maxim, las pinturas de Perm ya llegaron. También las pinturas de Kaunas y las pinturas de Milán. Pero faltan las de Borunes. El director de la galería de Borunes llama el dinero. Y quería una oferta mejor. Por eso retrasó el envío. Pero ya le transferí el dinero el día antes del vernizaje. El cuadro llegará a tiempo. ¿Estás? Hola, hola. Sí, y por cierto, también estará un otoño helado. Maxim, eres Dios. Cuando nuestra galería se enriquezca, te levantaré un enorme monumento en la plaza, frente a la fachada. Suena muy tentador. Primero hay que ganar el dinero. Para celebrar el centenario del movimiento neopositivista, la Galería Kharkiv Clásica está preparando una exposición masiva con las obras de Vikenty Kolmogorov. Por primera vez se presenta la obra de Kolmogorov con tanto detalle.
Ya nos llegaron sus obras maestras de Perm, Kaunas y Milán. Estamos esperando un cuadro de Borunesh. Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para hacerle una petición a todos los coleccionistas y trabajadores de museos en cuya colección se conserven obras de Kolmogorov, cuyo paradero aún desconocemos, para que las faciliten a nuestra galería. O pónganse en contacto con el comisario de nuestra exposición, el famoso historiador del arte, Maxim Dubrovsky. Buenos días, ya casi está el desayuno. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio. ¿Qué es lo que estás haciendo? Aquí está el destapador. Ya la abrí. Para nuestra comunidad. ¿Ya escuchaste lo que dicen las noticias? Kolmogorov harán una exposición de sus obras. Tu favorito. Anda, come. Una cucharada. Solo una cucharada, Lenoshka. No quiero eso. ¿Puedes creer que Evsievich tiene un cuadro de Kolmogorov? El cuadro data del año 24. ¿En serio? Sí, ahora come una cucharada. No, no. Gracias. Me pregunto qué cuadros van a traer. Ya me voy. ¿A dónde vas? Tengo que salir si quiero encontrar algo. Siempre dices eso. Ayer llegaste borracho. Te quedaste dormido en el sofá. ¿Cómo puede ser así? ¿De qué hablas? Del dinero para el tren. Eso lo pasa una vez en la vida. Explícame por qué yo, una doctora en historia del arte, debo huir de los policías e inspectores. Porque necesitas un hombre. Yo soy tu hombre. Adiós. Nos vemos. ¿A dónde vas? A buscar trabajo. ¿Quién te crees que eres para decir que eres el hombre que necesito? ¿Recuerdas lo que me prometiste? Cuando estabas a punto de abandonar la escuela, me prometiste que ibas a seguir tu propio camino. Que ibas a fundar un museo sobre el primitivismo en Europa del Este. ¿Y qué has hecho? Nada. Solo te he traído problemas. No creas que no lo sé. Pero así es. Así es. Te irás a beber. A ahogarte en alcohol. Al menos el idiota del apartamento 18 trabaja. Trae dinero a casa, ¿y tú? Él no trabaja, es un sicario. Es el matón de Badiru. Y yo estudié arte. No ejerzo. Lo siento. Espera, espera, no te vayas. Puedes buscar un trabajo como historiador. O hacer tus obras. Volver a la escuela o lo que sea. Puedo preguntar por ahí. No. No lo haré. No sabes nada. Entonces, ¿qué quieres? Dime. Lo intenté. Lo digo en serio. A nadie le importa el arte. ¿O sí? No. Además, tus colegas son unos mediocres. Ellos no saben nada. Su sitio se encuentra en un matadero. Ahí los enviaría. Deja de molestarme, por favor. Aquí afuera. Ya tienes todo. Ya llegó el tren. Vamos rápido.
Hola. Mi amor querido, Maxim. ¿Estás conduciendo? Sí, voy camino a la galería a organizar la exposición de Kolmogorov. Me temo que va a ser un desastre sin mí. ¿Eso quiere decir que no te veré mañana? ¿Quién dijo que no? Me desocuparé a las 6 y estaré en el aeropuerto a las 9. Tú llegas a las 11. Por cierto, quería pedirte si puedes enviar a tu nuevo ayudante por mí. Garrick. Sí, a él, Garrick, para que mañana se lleve mi auto y vaya al mercado a comprar algunas cosas para la fiesta. Y solo serán 15 invitados. La lista es la misma de siempre, así que no te la voy a volver a escribir. Uy. Alyoshka, mi amor. Hace 2 semanas que no te veo. 2 semanas. La verdad, prefiero pasar ese tiempo estando contigo. Amor, tú y yo tenemos más tiempo. Pero hace mucho tiempo que no organizamos una fiesta. Ten paciencia, mi amor. Dime, ¿tú qué opinas de Garrick? Hace preguntas que no debería. Pues Mashenka lo recomendó mucho. Me dijo que es eficiente, inteligente y que está muy contenta con él. ¿No habrá otro motivo para elogiarlo tanto? ¿Qué insinúas? ¿Qué dices? Aunque es gracioso, no sé, le preguntaré. ¡Ay! ¡Alto ahí! ¿Qué estás haciendo? Ya te tenemos. No te resistas. ¿Por qué me detienes? ¡Déjenme ir! ¡Suéltenme! Oye, si no nos pagas, te llevaremos a la comisaría. No me alcanza para la multa, honestamente. De verdad, no tengo dinero. Miren. Tome. Ve que no le miento. Solo me queda para el autobús. De verdad. Entonces, tendremos que llevarte a la comisaría. ¡No lo hagan, por favor! Acabo de romper mi zapato. No seas tan inhumana. Bueno, está bien. Pero es la última vez. Ay, gracias. Gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Llegué. Tarde como siempre. Lo siento. Dime, ¿qué te pasó esta vez? Me rompí el tacón mientras corría. Tuve que romperme el otro. Pero ya sabes, creo que era mucho más cómodo así. Eres doctora en historia del arte y huyes de los inspectores. Eso no es muy digno. Me temo que mi sueldo, como una guía turística,
No es suficiente. Soy consciente de cuánto te pago, pero debería alcanzarte para el tren. ¿Cómo es que no puedes comprar ni un boleto? O es el boleto, o el desayuno. Y yo prefiero el desayuno. ¿Desayunaste? La verdad, no suelo desayunar. Dime, ¿qué hay del dinero? ¿8? Muchas gracias, Evsievich. No deberías vivir así, Tamara. Vivir al día. Comer al día. Además, pronto cumplirás 30. Lo sé. Entonces, ¿qué harás? Hay algo que he querido decirte, Tamara. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo. Tenemos intereses en común. Tú y yo somos como dos atlantes que sostienen esta colección sobre los hombros. Bueno, podría decirse así. Exacto. ¿Por qué no combinamos nuestros atlantes? Tu amor por el arte en sintonía con el mío, y así unimos nuestros destinos para siempre. Ya no tendrías que volver a tomar el tren. ¿Y qué clase de atlante es usted? No es del musculoso, ¿m? Más bien del que posee fuerza interna. Mi atlante vive aquí. No necesita músculos. No. Y mientras te esperaba, me puse a pensar en esto. Entonces, ¿sí cree que pueda convencer a Bornikava de que se da su único Kandinsky por 3 de los suyos? Los Saivasovsky. Ojalá no fueran los míos, sino los nuestros. No, no estaba pensando en la oferta. Tampoco pensaba en Bornikava. Estaba pensando en hacerte una propuesta. Una que nunca nadie te ha hecho. Y que quizá no puedas rechazar. Tenemos problemas. Son los guías. Sí, estoy intrigada. Escucha, Tamara. La renta no es barata y no podemos sobrevivir sin un tour. Uno debe respetar a los visitantes. Sí, por supuesto. Creo que lo mejor será hablarlo después. ¿Acaso interrumpí algo, señor Evsievich? Nada, nada. Trabaje, trabaje. Hola, cariño. Tamara, eres una genio. Si así fuera, no estaría aquí. ¿Qué te hizo esta vez? No sé qué hacer. Me da pena dejarlo, pero no puedo seguir. Tammy, tú sí que eres una genio. Pero eres gentil. Y un exceso de gentileza es lo mismo que ser estúpida. Es por eso que estás así. Tienes que ser más dura. Lo sé. Y dime qué hay de ti. ¿Quién es el nuevo galán? El funcionario de mediana edad. Es inteligente, guapo y bien educado. No es pobre, pero tampoco es codicioso. Haría cualquier cosa por mí y quiere casarse conmigo. Estás bromeando. ¡No! ¡No! ¡Habla en serio! ¿Qué? ¿Es en serio? Yo tampoco me lo creía. Pero fueron todas esas recepciones, los estrenos y los eventos sociales. Le cortaré el cuello. No lo hagas. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Qué dices?
Tammy, nunca me había gustado tanto a alguien en la vida. Entonces, no sé qué quieres que diga. ¡Sálvame! No lo sé. Bueno, déjame hablar con él. ¿Qué le vas a decir? Le diré que deje de molestarte y de jugar contigo. También le diré que un hombre no hace eso. Ajá. ¿No crees que eres una hipócrita? Tu hombre tampoco se comporta como un hombre de verdad y a él no lo ahuyentas, ¿o sí? ¿Qué sabes de él? Era el hombre con más talento del campo. Ajá. Es un verdadero historiador. Ajá. Solo es débil. No es su tiempo. Lo digo en serio. Por favor. Los colegas, ellos son miserables y pertenecen al matadero. Ahí es a donde pertenecen. De acuerdo, perdón. Pero no nos peleemos. En especial por esos patéticos hombres. ¿Qué hora es? Me tengo que ir. Ya está. Adiós. Nos vemos. Tamara, sobre lo que te estaba diciendo. Soy toda oídos. ¿Alguna vez has ido a Italia? ¿Por qué te burlas de mí? Sabes que no he ido. Vamos a renovar la casa en verano. Entonces, almacenaremos todos los cuadros. No tendremos visitantes y te quedarás sin trabajo. Por eso quiero proponerte que me acompañes a Italia. Los dos podría ser algo divertido. No te hagas fantasías. Sabes que no tienes el dinero para llevarme a Italia. Sí, pero voy a vender el poleno que cuelga en mi despacho. He pensado en todo. Los Bornicaba hace tiempo que quieren comprármelo. Estoy dispuesto a venderlo. Entonces tendremos el dinero para viajar a Italia. Y no solo a Italia. Podríamos hacer un recorrido. ¿Por qué te ríes? Nunca venderá a Polenov por algo cuelga en su despacho. No me conoces muy bien. Sí, soy un coleccionista. Pero a veces también me permito ser humano. Es muy gracioso, Evsievich. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Soy Tamara. Hola. ¿Puedo ayudarle en algo, explicarle o enseñarle algo, tal vez? Tengo una duda. Explícame. ¿Se le rompieron los tacones? No se rompieron. Yo los rompí porque me cansaban. ¿Le interesa una visita guiada? Entonces empecemos por lo principal, lo más valioso de nuestra colección, la maravillosa obra del artista Kolmogorov. Un otoño helado se quemó en Kharkov y esta obra sobrevivió. En Europa es poco conocido. Sí, creo que es una pena. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero no se enfade.
A Kolmogorov solo lo conocen unos pocos entendidos, pero pronto lo conocerá todo el mundo. Me gusta mucho Kolmogorov, pero es la primera vez que veo esta obra. Se llama Lluvia en el Bosque de Hongos y fue elaborado en el año 24 aproximadamente. ¿Hongos? ¿Un bosque de hongo? Es absolutamente cierto que aquí se presenta a Kolmogorov como un neopositivista. Fue más tarde cuando comenzó a inclinarse por el arte tradicional de pintar naturaleza muerta. Es en esta obra de Lluvia en el Bosque de Hongos que Vikenty Kolmogorov cree en un milagro, en el futuro de su método, en su suerte. ¿Sabe? Podría ayudar a su coleccionista. Soy un hombre muy, muy capaz. ¿En qué sentido podría ayudarlo? Sé que Ivsievich puede parecer un poco ridículo a primera vista, pero es una persona muy entusiasta y completamente desinteresada. Hay pocos como él. Por alguna razón no quiero separarme de ti. Todo puede pasar. Vuelva otro día. Hasta luego. Sé que puede hacerte cambiar de opinión. ¿Así? ¿Qué cosa podría ser? Vikenty Kolmogorov. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Le dice algo el trío Un Otoño Helado? ¿Un Otoño Helado? Esa obra se quemó en Járkov. Acabo de decírselo. La última persona que vio esa obra fue él. Y murió durante la ocupación. El trío de Kolmogorov está en mi casa. Es una lástima. Lo que usted me está diciendo no puede ser cierto. Solo unas pocas personas en el mundo conocen este trío de Kolmogorov. ¿Incluyéndome a mí? Puedes verlo por ti misma. ¿Qué hacemos? Espere 2 minutos. Pediré permiso para salir. Me parece perfecto. Solo 2 minutos, ¿en serio? ¡Deprisa! Te estaré esperando en el auto. Evsievich. ¿Acaso su visita se convirtió en una sesión de coqueteo? No es así. Es que acaba de suceder algo increíble. No va a creerme cuando se lo cuente. Solo es un joven rico y mimado. La mayoría son gente vacía. Atrapan, sueltan y lanzan. ¿De dónde saca todo eso, Evsievich? Soy, después de todo, una adulta. Supongo que no me has oído, Tamara. Pero yo quiero que sepas que mi oferta sobre Italia sigue en pie si la aceptas. ¿Qué? ¿Vas a vender a Polenov? No. No voy a vender Polenov, pero tengo un par de bocetos, acuarelas, grabados. Créeme, me encargaré de los preparativos del viaje y te prometo que lo cumpliré. Sí. ¿Quién será? Hola, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. Yo... He estado pensando mucho en lo que dijiste. No me ofendí. Aunque sí me dolió lo que dijiste, estoy por encima de ofenderme. Pero tienes razón. ¿De qué? De nosotros. Deberíamos terminar. ¿No crees? ¿En serio? Sí. Pero no puedes dejarme solo así. No sin darme una pequeña indemnización. ¿Qué me dices de todos los años que pasamos juntos? Me lo merezco. ¿De qué hablas? De mi alma. El amarte. Te di todo de mí. Tú me dejas. Solo te pido 1000 rublos por año. Entonces el total sería de 5000 rublos. Te juro que no te volveré a molestar. Escucha. No voy a darte nada. Y tampoco tienes que volver. ¿Cómo? ¿Y qué se supone que haga? Pues demándame si quieres. Por los supuestos daños al alma. Pero no vuelvas. Vaya. Tu vida es muy complicada, Tamara. Ni que lo diga. Thank you.
Maxim. Me llamo Maxim. Tamara. ¿Tamara? ¿Así te llamas? Tamara. Sí, así me llamo. No me está engañando, ¿verdad? ¿De verdad tiene un otoño helado? ¿En serio no me crees? Bueno, ni siquiera sé qué creer. Esto es muy surrealista. Me imagino. Yo te hablaré un poco sobre mí. Soy huérfano. Pero no quiero aburrirte con la triste historia de mi infancia. Yo estudié arte. ¿Usted también? ¿Sí? No siempre tuve un auto así. Solía pasar hambre de estudiante. ¿Sí? Es cierto. Pero fueron los años más felices de mi vida. ¿Sí? Yo vivía del arte. Vivía para el arte. Ahora es mi medio de vida, vaya. Aún no puedo creerlo. Mi apellido es Dubrovsky. ¿Maxim Dubrovsky? Sí. ¿Es en serio? ¿Por qué no me lo había dicho antes? No sabía que me conocías. ¿Cómo no saber quién eres? ¿Sí? ¿Ah? Te imaginaba muy diferente. Creí que eras más grande. Qué curioso. ¿En serio? ¿Puedo? Gracias. Sí, por supuesto. Dame un momento. ¿Sí, Yulka? Hola. Tengo algo que decirte, pero por favor, no te enojes. Me invitó para ir a conocer a su esposa. ¿A su esposa? Sí, a su esposa. Se llama Petia. Ojalá que a Petia no le moleste. ¿Te volviste loca? ¿Para qué quieres conocer a su esposa? ¿No tienes respeto por ti misma o qué? Creo que me estás subestimando. Ambos son muy infelices, así que yo solo haré que se divorcien y todos contentos. Más bien le estaría haciendo un favor, ¿no crees? Te suplico que no te metas en problemas. Bueno, te hablo después. ¿Garik? ¿Garik? No está aquí. Al ver que no estaba en casa, ¿se fue? No tengo más ayuda, solo a Garik. Sí, él hace todo. Lo digo en serio. Me cocina, limpia y quita la nieve. Es un gran hombre. Toma, aquí tienes. Muchas gracias. Por desgracia, lo único que le interesa es mi dinero. Era la misma historia con mi exesposa. Sí. Estuve casado. Pero por suerte ahora estoy divorciado. Toma asiento. Lo siento. ¿Dónde está un otoño helado? Ya quiero verlo. Por supuesto. Así que, por favor, siéntate. Te presento a Kolmogorov. Un otoño helado. Aquí tienes. ¿Listo? A veces uno suele perder el gusto por la vida. Parecía que lo tenía todo. No necesitaba nada más. Amor, respeto. Pero todo se vuelve innecesario. No quería nada. Pero un día, por un accidente, entré a una galería y
conocí a una chica con los tacones rotos. Es como un sueño. Yo nací en Tula. Siempre he estado aquí. ¿En Tula? Sí, cuando me gradué, hice un posgrado. Sin hijos. Tampoco dinero. Por favor, toma asiento. Sí. Así es mi vida. Es como una cadena. Yo sé muy bien de lo que hablas. Es el sueño de toda mi vida. Evsievich quiere casarse conmigo. Porque además de bella, eres inteligente y encantadora. Mis padres están muertos. Oh, lo siento. Viajo en tren. Y ni siquiera puedo pagarlo. Por la noche, me gusta leer un libro o hablar un rato con mis amigas. Todas son un desastre. Esa es mi vida. Por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Querida Tamara, olvidé que en Italia hace mucho calor. Es un calor insoportable y sofocante. Dado que tengo hipertensión, lo mejor sería ya no ir. Por lo tanto, la oferta de irnos queda cancelada. Lo siento mucho. Vete al demonio, Polenov. La primera semana fue genial. Solo negocios. Tres contratos, dos informes. Pero mi informe, de verdad les gustó muchísimo. Y me invitaron a cenar. Me fue muy bien. ¿No descansaste? Hoy es muy interesante hablar con ellos. Los chinos, quiero decir. Después, llegaron personas de otras partes del mundo y estuvimos bebiendo un rato. Aunque les gusta beber demasiado, más de lo que hubiera imaginado. Era una botella tras otra, como si no supieran divertirse si no hay alcohol. Tal vez así sea, en el ramo textil. En el ramo textil. Bueno, la gente es así. Pasados los tragos, se pusieron a discutir enfrente de todos. No puedo creerlo. ¿Entonces se pelearon? Así es. Fue una pelea. Porque se insinuó que Yana Ponomareva tiene un romance con Utkin. El señor Kirif se hizo el ofendido. ¿Y qué? Él tiene una aventura con Tina. Vaya, de verdad. Todos lo saben. No fue una aventura, solo sexo amistoso. ¿Por qué la insinuación y la pelea? ¿Por qué harían eso? No, fue un caos. Y el resto de la última semana no tuve a nadie con quien tomar una copa, sin hablar, sin jugar. ¿Y tenías tantas ganas de jugar?
Tenía muchas ganas de poder jugar contigo. Ese parece ser un grupo de gente bastante interesante. Aún tengo ganas de jugar. La mujer de Dubrovsky solo puede jugar con Dubrovsky. Bien. ¿Y cómo te fue con Nova? Eres como un gato. Escurridizo. Un gato. Un gato hermoso, por supuesto. Hermoso y escurridizo. Exacto. Te aburres sin mí. Me echabas de menos. Ala, ala. Vamos, acéptalo, Maxim. ¿Te vestiste? Iré a comprar el desayuno. ¿Qué se te antoja? Lo que sea. No me tardo. No, ¿qué pasa? ¿Hola? ¿Por qué no me despertaste? ¿Qué hora es? Veo que nunca saliste de aquí. ¿Por qué lo dices? Es más que evidente. Mira esto, dejaste todas tus cosas tiradas. Sabe que me gusta pasar aquí la noche. Puede que ya no haya ni un alma, pero mi alma está aquí. Deberías casarte. Una botella de vodka no te acompañará durante la vejez. ¿Por qué haces esto? Ah,
¿Y con quién debería casarme? Vamos, dime a alguien. Ya eres grande. No eres un jovencito con años por delante. Deberías salir y buscar una esposa. Me preocupo por ti. Te agradezco mucho tus palabras y consejos, pero son innecesarios. ¿Dónde está Tamara? Tarde otra vez. Eso jamás será. No se casará contigo. No te hagas ilusiones. Tal vez su tacón se le rompió otra vez. Me temo que esta vez sea algo más serio que un tacón. A Garrick para que nos ayude con las maletas. Garrick. Garrick, ya llegamos. Garrick. ¿Qué está pasando aquí? ¡No grites!